Gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Esta tarde a las 4 de la tarde, hora peninsular. Se ha lanzado un tráiler que he visto en directo con un amigo, porque estamos reformando mi casa, que luego os enseñaré un vídeo más adelante, lo iré enviando por formatos. Y hemos visto un vídeo que he alucinado. Cada cosa que veo del Sparking Zero me parece realmente espectacular. Luego haremos una charla después de reaccionar a este tráiler, porque os quiero enseñar ciertas cosas que a mí me han gustado de este Sparking, el modo. Eh, Creador de misiones es algo bárbaro, es algo que va a cambiar la temática de los juegos de Dragon Ball. Dragon Ball Sparking Zero para mí es el mejor videojuego de la saga, es el mejor videojuego de Dragon Ball. Lo están haciendo con muchísimo cariño, con muchísimo amor y eso se nota. Y soy consciente de que cuando salga a la venta y se venda, Bandai va a darse cuenta y se va a asustar del poder que tiene la saga Tenkaichi porque creo que van a hacer récords de ventas en la primera semana, ¿no? Eh... Nos vamos a ir al navegador. Vamos a ver el tráiler, eh, el tráiler todos juntos de este fantástico Dragon Ball sport Zero. Se han confirmado nuevos personajes. Que eso me parece realmente espectacular, realmente bárbaro. El gesto que hace Trunks y cómo pone la espada me parece brutal. Noto eh, que el sombreado está mejor sobre todo sobre todo lo noto en King Cold y en Mecha Freezer, vale. En el mapa también. Es brutal. Es brutal Doctor Kiro confirmado Como personaje jugable ¿Vale? Android 19 también Quiero deciros que en Twitter hemos subido todo esto ¿Vale? Y le habéis dado bastante apoyo En Twitter que lo tenemos en la descripción El Android 18 ya estaba confirmado El 17 ¿Vale? Cuando salió la saga del futuro Piccolo eh, fusionado con Kami Que eso es bastante interesante Tenemos la fusión con Nile La fusión con Kami Cell en primera forma que me parece brutal el androide 16 que se ve muy pero que muy bien. Hemos de decir que se ve muy bien el androide 16. Luego tenemos cómo absorbe al androide y se transforma, me parece brutal, me parece bárbaro, increíble. Cel segunda forma confirmado, personaje que no teníamos en el Xenoverse, ¿vale? Algo que me parece bestial. No sé si Super Vegeta estará aquí porque no lo he visto. El Android de 18 con cel perfecto, cel perfecto con ray tracing o lo que sea, es brutal. No sé si este Super Vegeta. Cell se ve espectacular, eh. Se ve espectacular. Es que es que este juego cada cosa que veo me parece increíble. Gohan, eh, joven en Super Saiyan, confirmado. Era, eh, iba a estar Cell Jr. Me ha llamado bastante la atención. O sea que el roster se parece mucho a los del Tenkaichi. I must use my last tenemos ahí a Android de 16. Aquí tenemos a Gohan en Super Saiyan de nivel 2. Que me ha parecido una barbaridad. Que lancen este personaje con la canción y demás me parece increíble. Eh, como ya digo, las texturas y todo van mejorando. Yo veo que todo esto va mejorando. Todo esto lo tendremos en octubre. Y es una barbaridad. Las eh, cinemáticas, las acciones... ¡Todo! Bueno, esto nos habrá confirmado. Este es el gordito. Supongo que eso será parte de la historia. Como estamos viendo aquí. Y bueno, eh... Pídele perdón a mamá. Me gusta muchísimo esta escena. Se lo llevan y fuera. Goku se va fuera. Me parece, como ya os digo, el trailer de hoy me ha tocado la fibra. Supongo que el siguiente irá sobre la saga de Cell, ¿no? Tenemos a Perfect Cell como personaje jugable. Esto supongo que ya se sabía que iba a estar. Y aquí tenemos a Guan que se ve tremendamente espectacular. Kamehameha, padre e hijo, que creo que no será una habilidad, simplemente estará en el juego. Me parece brutal como se ve. Me parece brutal como se ve. Y poquito más que os puedo enseñar en el tráiler, ¿no? De Dragon Ball Sparking Zero. A mí me ha gustado bastante. Una cosa que he de deciros aquí, ¿vale? Una cosa que he de deciros aquí. Quedan 34 slots. Esto lo hemos comentado en Twitter. Quedan 34 slots aproximadamente. Vamos a contarlos. Uno… 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Quedan 34 slots aquí. ¿Cabe la posibilidad de que lancen personajes de Dragon Ball GT? Yo creo que sí. Hay 34 slots. Hay que contar... Uno de los bus ya está. Eh... Hay que contar algunos personajes como... No sé, pero yo creo que. Mmm, Bu normal. Bu pequeñito. Bu con Gohan. Goten picolo absorbido. Todo eso va a estar por aquí. Yo creo que hay espacio para un Goku Super Saiyan 4. Vegeta Super Saiyan 4. Baby Vegeta. Además, en el primer Tenkachi estaban, ¿no? Eh, Baby Vegeta. Algunos personajes de GT. A lo mejor Goten y One GT no están, ¿no? Pero eh, los principales como Goku, Gogeta. Eh, Vegeta, Baby, el mono Baby podrían yo creo que estar eh sería espectacular si no seguro que los veremos en DLCs no eh, este juego que queréis que os diga va a ser el mejor juego de Dragon Ball lo espera todo el planeta solo reservando cualquier edición vamos a poder obtener estos tres estas tres variantes de Gogeta. estas tres de Broly y un personaje especial que no se sabe cuál es vale que eso llama bastante la atención tenemos la edición estándar con el juego, la deluxe con el Early Access de 3 días, con el juego digital, con 3 DLCs que incluyen Dragon Ball Super Super Hero y Daima, con Summon Shenron. Tenemos la Ultimate Edition con el Season Pass de 3 DLCs, 20 jugadores, incluyendo Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super Hero, el Summon de Shenron, una skin de Goku con el eh, bastón, eh, Super Summon Shenron que es un eh, Ultimate Edition bonus, y luego tenéis. La edición especial, ¿no? Tal vez... Eh, a mí este Trunks me ha gustado mucho. Mecha Freezer también. Doctor Giro también. Eh, me han gustado muchísimo los personajes. Y creo que cada tráiler que sale de este videojuego es espectacular. Están... Eh, Dándole mucho cariño al juego, están dándole mucho amor. Se nota, tendremos la historia contada desde diferentes perspectivas. Tendremos el modo batalla personalizada, que podéis crear vuestras historias, como si de la historia se tratase. Además, lo vais a poder compartir. Tenemos el modo pantalla dividida, eso sí, en la cámara hiperbólica del tiempo, porque es donde menos carga gráfica hay. Historia, PvP, competitivo, juego fluido. Nos han prometido ciertas cosas que se están viendo y que son tremendamente, como estáis viendo, espectacular eres. A mí todo esto me encanta el trazado de los personajes, todo me parece una barbaridad. Así que hay que dar la enhorabuena a Bandai Namco por todo el trabajo que está haciendo y por todo lo que está Mostrándonos, ¿no? Acerca del Dragon Ball Spark and Zero. No quiero más trailers, quiero que llegue ya el 10 de octubre, el 11 de octubre, el 8 de octubre. y poder jugar esta fantástica edición. Cualquier novedad, cualquier noticia, cualquier cosa será contada aquí en el canal. Por eso es importante que os suscribáis, que activéis la campanita y que estéis atentos a cualquier cosa. Porque eso sería brutal. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. Canal secundario oficial. Estamos haciendo ahora que estamos de vacaciones directos por la noche. Estamos con el Batman, no estamos terminando, empezaremos con el Dragon Ball Z Kakarot de PS5 allí, así que recomiendo que me sigáis, está en la descripción. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.